Les agradecemos a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Tenemos ya bastantes meses en la organización hasta que finalmente pues está culminando con esta presentación ante ustedes, ante los medios, invitar a toda la gente de Durango a que asista a este foro. Estamos trabajando mucho con la vocación de la tierra de Durango, que es, como saben, pues minero. Ya tuvimos nuestro foro minero hace menos de un mes, hace unas semanas, y ahora vamos con el foro forestal. Comentarte que mi distrito, que es Pueblo Nuevo, San Dimas y Canatlán, pues Pueblo Nuevo y San Dimas son netamente forestales, son los principales productores de madera en el estado, y estamos pues muy contentos de compartirles que estamos haciendo este foro donde va a haber más de 28 conferencistas de 8 diferentes países del mundo. Entonces, además de una expo y muchos investigadores que van a estar también con nosotros. Invitarlos a todos a que conozcan lo que estamos haciendo en Durango en el área forestal. Pues muchos beneficios, además de convenios que se van a realizar con diferentes universidades del mundo. Tenemos también programas de investigación donde muchos estudiantes pueden ya integrarse, y son investigaciones novedosas, son investigaciones importantes, como por ejemplo pues la producción de tela a partir de los encinos de Durango, no nada más hacerlos carbón, sino darles todavía un valor agregado. La convivencia, el conocer qué están haciendo en otros países del mundo, y te digo, en la expo, nuevos proveedores y que la gente conozca lo que están haciendo nuestros grupos de trabajo. En Pueblo Nuevo tenemos ahorita 12 grupos de artesanas que están trabajando con la piña, trabajando con la barbasca, y que ustedes sepan lo que se está